Buenas tardes. Bueno, ¿Qué buenas tal tardes. ¿Están? ¿Descansando? Sí. ¿Todo bien? Ay, qué bueno. ¿Está bien? Sí, estamos bien. Ha querido ver, ¿verdad? Sí. Estamos descansando. Sí. Ahorita sí está fresco, sí, no hay tantos. Ya casi va a llover el agüita. A mí uh-huh. Ya que el sol esté ahí como hace calor. Ay, sí. Pero ahorita con estas láminas, ajá. Ahorita sí hay más sombra. Está más fresco ahorita. Como sí. Corre aire, sí. Tomás. Ajá. Se nubló también y está bastante cubierto aquí, por eso que corre el airecito. Don Pedro, ¿se comió sus mangos? ¿Se comió los mangos? Catalón, los mangos. ¿Sabes dónde tiró para allá? Ah, ah, no, no hay nada. Es cierto. Ah, ya lo comió, no va a estar diciendo como usted. Ay, la no. Trañera, él no desprecia ay, nada. ¿Para qué no? Para despreciar. ¿Usted sí lo comió? ¿Ah? Peor que ande la Dairy. No, solo él lo comió. ¿Los voy a traer? Sí. Emocionado, don Pedro. ¿Cómo va a creer que va a despreciar a su princesa? Ay. Bueno, sí. ¿Y el Lucilo dónde va? Su princesa. Ah, su princesa. ¿Y el Lucilo? ¿Dónde va, mira? ¿Con qué? Sí. O sea, que ¿a quién anda buscando, pues? Anda buscando. ¿A quién busca, pues? ¿Saber a quién busca? A ver. A Chilo, digo yo, ¿no? Hola. A las truchas, no creo. Sí. No, truchas no. ¿A quién anda buscando, ve? Alguien. No lo estamos grabando. Alguien anda buscando. Buenas. 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 ¿Cómo se llama? ¿Está haciendo solita aquí? ¿Ah? ¿Está haciendo solita aquí? Trabajando. Trabajando. Trabajando con el celular así. Yo trabajo desde el teléfono. Sí. ¿Sí? Por eso a veces están las patojas ahí, yo me quedo. ¿Oye? Por eso me andan persiguiendo a ellas. Sí, me lo andan siguiendo. ¿Qué fue? Sí, le traen a sus cabecitas. ¿Por qué? Ay, mira. Ah, ¿qué? Ah, para ella qué? Eran las flores, entonces. Para eso me andaban siguiendo, pues. Porque... ¿Entonces cómo? ¿Con otro mismo que para acá agarró? Porque estaba buscando a alguien, pero no ah. Seguimos. Sí, por eso. Mire, pues, este, me las acepta. Don Lucilo. Gastando su dinero usted. Sí. No, pero le hubiera comprado otro más chingón para que se vea más. No, porque ese es el principio, pues. Ya. ¡Hala! ¡Mierda, usted! ¡Ay, Dios! Ya va a ver si acepta algo. Va a ser grande, pues. Va a ser más el esfuerzo. ¡Uy! Una flor más, dice. Ay. ¿Una flor más o tres una más? Una flor para otra flor. ¡Ay, no, don Lucilo! ¿Cómo se lo voy a hacer? Me voy a bajar. Ni bajarla, ¿ves? Y si no la quería dejar, bajar, pues. Pues sí, las acepta. ¿Pero qué? ¿Con qué intención, pues? A usted ya. Luego le diré por qué. ¡Usted ya sabe! ¡Ay, pues, no! La o sea, que... vez don Lucilo dijo que ¿por qué, no, que le gustaba, que no sé qué. O sí, eso ya es. Cambió. Es que de primero usted me gustó y ahora ya vamos a otro nivel. Ah, ¿por qué? ¿Pero ya hay motivo ella? Ya hay motivos por eso. ¿Ya hay motivos? ¿Qué motivo le da? Ah, pues yo tengo un motivo con usted, pues. ¿Pero sí, ella no le da motivos dicho, a usted? Pero no, ella. Pero o sea, ella le está preguntando si yo ya le he dado motivos y usted está diciendo o que o sea sí. Que... ¿cómo le dijera yo? ¿Cómo le dijera? O sea, que ella le da motivos a usted. Sí. ¿Va qué clase de motivos? Es que... ¿Pero qué le dice ella, o qué? Ella me coquetea, pues. ¿Qué? ¡Dairy! Ah, que yo le coqueteo. ¿Y cómo le hace? ¿En qué momento sí, yo le coqueteo? ¿Cómo se me insinúa, pues? ¡Ah! Porque le dije, la otra vez le dije. ¿En qué momento me la insinuó yo a usted? Ah, pero es que ella... No, pero escondido, es que... Pues, escondido, pues. ¿Escondido por qué? Porque ustedes me siguieron, si no... Si no, sí le, si le no, acepta. Ay, ya había aceptado. Ah, pobre. No, hombre, en serio. O sea que usted ya está dando una oportunidad a Dairy. Sí, es que otra vez. Oiga, Dairy, que la Dairy le da. Me da motivos, por eso que. ¿Qué clase de motivo, don? ¿Cómo se llama? Lucilo. Don Lucilo. Ya, yo he hablado con usted, me he reído, hemos platicado todo porque a ley. Va, andamos grabando y así, pero ya de ahí que yo vengo, ahí se me insinúa, eso ya es cosa seria, ajá, que usted lo venga a decir, porque yo en ningún momento me le he ido a ofrecer o algo así. Vaya, ya ve, entonces uno eso. Tiene que medir bien sus palabras, porque o no sabe qué significa o sabe por qué lo medir? Dice. Yo no ando metro para medir. Ah, no, pero no me puede decir cualquier palabra así, don Lucilo, así no se puede. Es que la otra vez yo le dije que me gustaba. Ay, yo que le dije, yo no le dije nada.
lo contrario. Yo le dije, bueno, nadie me ha dicho eso, le digo yo, porque nadie se había tomado eso, de decir ese atrevimiento que usted se tomó allá, con decir así. O sea, que él es bien atrevido. Ajá. Y porque mire cómo le dijo que por el cuerpo. Imagino, pero ¿cómo coquetea él? ¿Cómo se coquetea? Sí, eso es lo que yo quisiera. ¿Qué es lo que le hace? ¿Le camina o qué? O he hablado con usted, o lo he tocado, o algo así, va para decir de que se está insinuando. Hemos conversado así. Pues sí, hemos conversado así. ¿Pero a solas o todo? Vaya, pues, pero como ella me gusta, pues. Pero a solas no hemos estado para decir de que, porque ellas vinieron acá y yo no se las quiero hacer. Por eso, pues, le quiero entregar estas flores para que ella me acepte, pues, ya estemos más así. Más adentro que afuera, más que todo, pues. Con una conversación más seria, pues. ¿Como amigos o qué? ¿Como amigos o algo más? Pues, más que amigos, dijera la palabra. ¡Hala! No, don Silo, porque luego él comienza a decirle a don Pedro que, que ella, que no sé qué. Y don Pedro igual... Tal vez no sabe que usted también tiene esas intenciones conmigo. Usted con tal razón vez le daba chisme a doña Catarina. De plano. Ajá, por eso era, pues. ¿Sí? Uh-huh. No, yo para pero que, como yo don Pedro, solo, él solo dice, yo solo aunque me gusta, verdad, pero ahí. Sí, cuando él ya viene con otra. No es que ande yo de chismoso, sino que yo hablo con la verdad, pues, porque... Uh-huh. Yo quiero ganar algo para mí, no para otro. Pues, por eso le dijo. No, mire, mire los ojitos que me hace, don Pedro. No, mira los ojitos que me hace. Ay, la mirada que me hizo. O sea, que le hace verlos. Y no lo puedo ver. No es que me hizo algo así, ve. Ay, pues, pero es que como ya nos están descubriendo. ¿Ah? Los jóvenes le caen a la vez. Qué jovenazo. Pues sí, las acepta. Qué jovenazo. No, Lucilo, porque máximamente con lo que me está diciendo, usted cree que se las voy a aceptar. Si las hubiera aceptado, sí. Si usted me dice, mire, no como amigos a ver o algo así. Ahorita, no, ni porque fuera de cámara. Sí. No me ha dado nada para decir de que yo se lo recibo fuera de cámara. No me ha dado nada. No, pero con esto es un vaya, símbolo entonces de amor. No, no, se, no diga usted, todo pues, eso. Este, me atrae, pues. No, claro. Puedo atraer a otro imán, pues. Pues sí, si ellas no hubieran venido atrás de mí, tal vez sí. Se la recibe. O sea, porque estamos grabando, no quiere recibirlas, entonces. Ahí le hubiera preguntado igual con qué intenciones, siempre le hubiera preguntado lo mismo. Así no, es, siempre le hubiera preguntado lo mismo, y si usted me decía lo mismo que me está diciendo ahorita, igual no se las hubiera aceptado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Por todo lo que está diciendo, fíjese bien en lo que usted está diciendo. Yo lo estoy diciendo porque como ellas están aquí, pues, si estuvieran ¿y solos, solos nosotros. No. Ya fuera otra cosa. No se pues. Puede. Es, usted tiene que medir sus palabras también. Yo no le voy a aceptar cosas así para que ya la hora vaya a decir hasta peor. Saber ni qué vaya a decir. Me va a salir peor de lo que ahorita me está diciendo. No, porque ellas nada que ver conmigo, pues ellas no se van a poner celosas, pero no. Pues no, es que yo no me refiero a ellas, pero yo no me refiero a ellas. No. Pues celosas, ¿por qué? O sea, ella está molesta por la manera como usted le habló ahorita. Que le dijo que ella se le insinúa a usted, o sea, eso ya es algo eso ya serio, es algo grosero, va, porque yo en ningún momento he venido, ay, don Lucilo aquí, que allá, sí. No, ni he tomado confianzas con él, así, no nos hemos tuteado más que todos, hemos hablado, hemos fregado entre grupos, todos hemos andado juntos y así, para que usted ya venga a decir tal cosa. Pero eso por eso compré yo mis flores para regalárselas a usted, pues. Regáleselas a alguien más. ¿Y a quién? Déjelo así, pues, hombre, así de rodillas y ve con amor. Ni con amor. Que me pegue una patada y me y seguro que eso se está ganando. ¡Hala! ¡Vaya! ¡Vaya! Una ya patada. Vieron. Esos son consejos malos, porque no los tomo. Oiga. No, okay. Donde hay odio hay amor. Sí. Ajá. Pues oiga, el tío Dairi. Yo no lo odio, no. Solo le estoy diciendo que mida sus palabras porque usted se da cuenta lo que él está diciendo. Entonces ese o está correcto lo que ajá, dice él. Ese enojo. Sí, ¿ah? ¿No? Está correcto. ¿Usted cree que lo que él está diciendo es cierto? Pues él sentirá si es cierto, ¿no? No le están preguntando a usted. Si es por amor, usted lo tendrá. No, es que el amor es una cosa a lo que él me viene a decir, ya es algo que no debe. Que pues. Le coquetea, que lo provoca. Ahí sí sabe cómo...
¿Cómo lo veo? Ahí sí no puedo meter. Pues no sabe. Yo no, al menos no he visto si te coquetea al aire. Pero si siempre anda con nosotros. ¿Sí? ¿Vaya? Pues sí. Entonces sí. ¿Vaya que sí? Pues por lo menos. Pero él me toca obligar a coquetear sola. Mira. Ay. Entonces. No, don Lucilo. Lucilo, ajá. Sí, ni se acuerda. Ahora ofrézcale una disculpa por lo que le dijo, pues, porque. No, ni una disculpa, le voy a aceptar, ¿no? Porque. No, pues, mire, pues, si me pasé de palabras, pues, sí, no le gustó. Pero, ¿por qué lo dijo? Le dijo? Como la mira. ¿Por qué le dijo? No sé, porque. Tal vez yo estoy. Le pasó por su mente. No está bien de la mente. Okay. Ah, no está bien de la mente. Si no estuviera bien de la mente, saber qué cosas hubiera dicho yo más así, más graves, pues. Más graves. Ay, las que dijo no son graves. Ay, no. Sí. Ay. Pero no, don Lucilo. Acepto, pues. No, ya no, porque ya no usted, pasará va, esto, pues. Usted va a malinterpretar las cosas y es cosa que uno no. Se avergüenza no. De las palabras que le dije delante de las compañeras. Es por eso. Mira, fue como que. ¡Cómo qué bonitas palabras me dijo! ¡Bravo, qué lindo! ¿Cómo me viene a enamorar? ¡Aplaudan, pues! ¡Ay, así me va a enamorar rápido! ¡Ajá, Rafa! No, porque se enojó ahorita solo porque le dije eso, pero me disculpa y le regalo estas. No, don Lucilo, porque uno poco a poco va conociendo a las personas como son. Sí, así es el comienzo. Pues sí, ¿cómo va a ser ya? A la hora que uno le recibe un detalle. Ya poco, la cosa. Poco a poco nos vamos a conocer, ¿no? De mañana pasado nos vamos a conocer bien y ya. No, ya sabe. No, mejor guárdelas ahí, póngalas de adorno. De todo a mí solo, mira. Yo solo viendo, pero otro día voy a ser yo. ¡Hala! ¿Está él con quién? Sí. Ay, yo. No, porque eso es de él. Yo voy a tener lo mío. Pero ya es de otro. Ay, no, Dios mío. No, porque yo las compré para Dairy, no. ¿Cómo le voy a dar yo las flores a él, caso es mujer, pues? Yo estoy conquistando a Dairy, ¿no? ¿Cómo voy a conquistar a un hombre? Entonces no se va a recibir. Hombre con hombre no se puede, ¿verdad? No, hay que ser una mujer con un hombre, sí. Aparte, una mujer le regala a alguien a un hombre, pero ya es diferente. Un hombre regala flores a las mujeres. Entonces no me las va a recibir. No, don. Discúlpenme. Muchas gracias por el detalle, pero no. Discúlpenme. No, hombre. Acepte. No. Pegar la manita, pues. No. Bueno, nosotros vamos okay. A seguir en lo que está. Ya que. Sí, no, se las quisieron aceptar. Mejor, llévelas ahí de adentro. ¿No? Vaya a ponerlos ahí en un vaso, lo que sea, para que. No, si estas son de plástico, no se marchitan. Es artificial.